Muy buenos días, tengan todos los presentes. Vamos a dar inicio a la tercera mesa del Congreso Internacional de Derecho Municipal, que se titula Grandes Retos Legales y Administrativos del Municipio. En nuestra mesa se encuentran grandes juristas y municipalistas de excelencia, y hemos de iniciar con la conferencia magistral Retos Jurídicos del Municipio Mexicano, impartido por mi maestra, la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera. Para dar inicio a su conferencia magistral, me voy a permitir dar lectura de la que es la síntesis de la síntesis curricular de la doctora, quien indudablemente es emblema en los estudios jurídicos del municipio. Es doctora en Derecho por la UNAM, maestra en Derecho por la Universidad Iberoamericana Plantel México, licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Es autora de diversas obras y de más de 100 artículos sobre temas jurídicos. Es profesora investigadora en el Departamento de Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y actualmente es rectora del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Cedo el uso de la voz a la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera. Muchas gracias. Quiero saludar en primer término y agradecer al doctor César Camacho Quirós su excepcional y fina anfitrionía, todas las atenciones que ha tenido para con nosotros en la organización de este magno congreso. No solamente eso, sino previo a ello, tuvimos la oportunidad de estar reuniéndonos en diversas ocasiones para planear este congreso. Saludo con especial cariño y respeto al doctor Jorge Fernández Ruiz, mi maestro de siempre, al doctor José Antonio Álvarez Lobato, a quien le doy las gracias también por haber sido uno de los coorganizadores y ser una persona clave en toda la dinámica de este congreso. Lo mismo al doctor Sadot Sánchez Carreño, no solo porque intervendrá en esta mesa, sino porque fue parte del comité organizador. Saludo asimismo a los distinguidos juristas ponentes de esta mañana, a los profesores, a los estudiantes y con un gran cariño a los estudiantes de Guanajuato. Habrán visto que traigo porra. Bueno, el tema que voy a tratar esta mañana es las transformaciones del municipio en su parte jurídica. ¿Cuáles son los retos que tiene el municipio en lo jurídico? Para ello quisiera iniciar con dos anécdotas de algo que me sucedió. Cuando yo fui electa síndico del Ayuntamiento de Guanajuato, tenía como, o sea, más bien estaba como director de CONACYT, un amigo mío que me encontró en la calle y me dijo: eres la investigadora más cara de México. Y le dije: ¿pero por qué? Dice: porque tienes como laboratorio toda una ciudad. Y es cierto. Yo en primer término pues me rehusé un tanto a ocupar ese cargo porque era político, en fin, una serie de prejuicios que tiene uno muchas veces cuando es muy, muy académico. El caso es que él tenía razón, era todo un laboratorio. Fue un aprendizaje en vivo de muchísimas cosas que yo daba por hecho. Pero al salir, al concluir el cargo de síndico, estaba yo tan enojada, tan indignada por todo lo que había visto, que platiqué con el doctor Fernández Ruiz y le dije: doctor, esto es lo último que voy a escribir. Escribí un artículo que se llama El municipio en el inframundo. Ya se imaginarán cómo estaba yo de molesta de todo lo que había vivido. Entonces le dije al doctor Fernández: es lo último que voy a escribir sobre esto. Y me dijo: no, no se preocupe. Dice: mire, en todo matrimonio hay pleitos.
pero es más dulce la reconciliación. Con ese humor característico de él, comprobé que es cierto, la reconciliación con el tema ha sido maravillosa. Por eso es que esta mañana no me voy a ocupar de lo que siempre venimos hablando en todos los congresos, que es servicio civil de carrera, que las reformas al artículo 115, que la autonomía, todo eso lo voy a dejar a un lado. Este congreso me ha permitido reflexionar que la actualidad de este, en los tiempos que vivimos, son tiempos de grandes disyuntivas, de grandes incertidumbres. No tenemos certeza absolutamente de nada. No solo hablo en el sentido político, sino en el sentido social, en el sentido moral. Como bien decía el gran filósofo Sigmund Bauman, vivimos no en esa sociedad de valores sólidos, sino todo es líquido. Todo se va por el caño. La globalización invade agresivamente, modificando los espacios locales, las sociedades y la ciudadanía. La globalización ha roto con las tradiciones, con las edificaciones, con la naturaleza, con el paisaje. Nos encontramos ante un grave deterioro del principio de legalidad como principio fundamental del Estado de Derecho. ¿Y por qué negarlo? Estamos en una crisis irreversible de esa idea del municipio tradicional. El municipio tradicional no se encuentra por ninguna parte. Hay un grave desgaste de la autonomía municipal y caracteres que se daban por hecho, ahora tenemos que revisarlos con profundidad. Ha habido un crecimiento exponencial de los mercados económicos sobre la esfera pública. Estos cambios reclaman la actualización de categorías políticas y jurídicas tradicionales. El orden jurídico local se diseñaba como un sistema ideal, un marco jurídico que no coincide con la realidad y una organización municipal administrativa prototípica que tampoco coincide con la realidad. Hay un antagonismo y un desfase entre el ser y el deber ser, entre lo ideal y lo real, entre lo escrito y el funcionamiento institucional y social, exige una profunda revisión. Estamos hablando muchas veces del municipio ideal y del municipio real en planos confundidos. Esto habría que revisarlo con mucha seriedad. Si la normatividad local escrita no refleja fielmente la estructura sociopolítica, carece de valor real. Si no se cumple, se convierte en papel mojado. No sirve absolutamente de nada. Cubre solo una función ideológica que sirve para encubrir la realidad. Pero ¿por qué es fundamental que coincida el ser con el deber ser? Porque a través de eso, a través de esa coincidencia entre el ser y el deber ser, se logra establecer un límite al poder. ¿En función de qué? De la protección de los derechos humanos. El orden jurídico municipal se caracteriza por un alto grado de indeterminación y vaguedad conceptual. Remite a conceptos indeterminados, polisémicos y controvertidos, a los cuales le he dedicado muchas horas de análisis. Tienen una fuerte carga valorativa moral, como justicia, libertad, autonomía, dignidad, solidaridad. ¿Y qué es eso? El marco normativo municipal del Estado de México
integrado por 125 municipios, tiene algunas muestras de esa vaguedad conceptual a la cual me acabo de referir. Permítanme mencionar, poner como de muestra, algunas disposiciones. El artículo 82 del Bando Municipal de Toluca, emitido en 2016, dice en su artículo 82, la colocación de anuncios, propaganda y publicidad se permitirá con las características y dimensiones establecidas en el Código Reglamentario Municipal de Toluca y demás disposiciones respectivas, pero en ningún caso deberá invadir la vía pública, contaminar el ambiente o contener faltas de ortografía. Dice, los anuncios comerciales deberán estar escritos en español de acuerdo con las reglas gramaticales del idioma y no ser contrarios a la moral pública. Quiero preguntar si alguno de los presentes sabemos de manera irrefutable qué es la moral pública. Por otra parte, aquí habla de un código reglamentario. El municipio no tiene facultades para llevar a cabo un código, para expedir un código. Puede muy bien realizar una codificación, que es muy diferente. Hay un artículo en el Bando Municipal de Toluca, del propio año, que es el artículo 100, que dice, son infracciones a las disposiciones de orden público, fracción sexta. Asumir en la vía pública, fíjense nada más, actitudes que atenten contra el orden público y que sean consideradas por la mayoría de la comunidad como obscenas. Asumir actitudes es de una vaguedad y de un riesgo enorme, porque si una persona está mal con alguna autoridad municipal, bien pueden achacarle que asumió actitudes obscenas e imponerle una sanción que puede ir de multa o arresto hasta por 36 horas. En esas 36 horas pueden pasar muchas cosas. Hay un reglamento del zoológico del Parque del Pueblo del municipio de Nezahualcóyotl. Y así dice del pueblo. El artículo 25, con el fin de preservar el orden y el cuidado de las instalaciones del parque, los elementos de vigilancia verificarán que los visitantes se abstengan, fracción quinta, de cometer faltas a la moral y a las buenas costumbres. ¿Qué es eso de la moral y las buenas costumbres? El reglamento del tianguis del municipio de Nezahualcóyotl, artículo 60. En los tianguis queda estrictamente prohibido, fracción quinta, el uso de toda clase de aparatos que originen molestias al público o a los comerciantes. Fíjense, sabemos algunos que somos a veces tan quisquillosos que nos molesta que estén usando el teléfono celular frente a nosotros en una conversación, y es un aparato y puede causar molestias, o puede tratarse de un aparato realmente en otra dimensión que no sabemos realmente a dónde pueda llegar la aplicación de un precepto así. Y luego dice otro precepto, la décima, tratar fuera de la ética comercial al público. También esa es otra idea, otro concepto indeterminado, tan amplio, tan laxo, tan enorme, tan difícil, tan inaprensible, que puede poner en riesgo los derechos humanos. Por eso es que es indispensable poner la vista en esa serie de normas que rigen a los más de 2.500
500 municipios que tenemos en México. Es muy importante porque es lo más amplio del orden jurídico mexicano, y es derecho positivo, y es derecho vigente. Entonces, tenemos que voltear la mirada hacia allá. El orden jurídico se concebía antes como un conjunto de normas externas, heterónomas y coactivas. Hoy tenemos que se trata de un orden normativo flexible, adaptable y móvil, en el cual va cobrando cada vez más fuerza y relevancia la argumentación jurídica y la interpretación, con la prioridad axiológica y deontológica. Es lo que le llama el autor italiano Zagrebelsky como el llamado derecho dúctil. Es también eso que se llama en el derecho internacional el soft law, que es el derecho suave, ese derecho que no tiene una coercitividad ni las características que aprendimos bajo una concepción del Estado decimonónico. En estos tiempos más que nunca, será muy importante volver la mirada hacia el orden jurídico. ¿Por qué? Primero, porque las normas dan certeza y seguridad a las relaciones humanas. Ya con esto tendríamos todo. Y segundo, porque las normas son un freno al poder. En esta sociedad que es cada día más participativa, más urbana y más exigente, tendríamos que tomar en cuenta estos elementos. Quiero dar algunas conclusiones sobre los retos jurídicos del municipio. En primer lugar, será necesaria una redistribución del poder y de los recursos entre los tres órdenes de gobierno. Segundo, será necesario fortalecer el Estado constitucional de derecho a través de la mejora del orden jurídico municipal, y no me refiero solo a la mejora regulatoria. La mejora regulatoria tiene fines específicos de promover el desarrollo económico, de apoyar el establecimiento de empresas nacionales o transnacionales, pero no me refiero a esto, que eso es de alguna manera desregulación y simplificación administrativa. Me refiero a tomar en serio el orden municipal. Pero no solo eso. Tomando el ejemplo que ayer mencionaba el doctor Fernández Ruiz de los zapatos, preguntémonos por qué en México se venden tanto los zapatos de mujer. ¿Por qué? O sea, tenemos grandes fabricantes de zapatos en Jalisco, en León, Guanajuato, y son toneladas y toneladas de zapatos de mujer con 15 ballesteros y 200 mil amigos. Fundamentalmente, los tlaxcaltecas, los huejotzingos, incluso los tlatelolcas ya dominados, los acolhuas ya dominados, porque la conquista fue una intrusión bárbara. Por un lado, como dice Jacques Soustelle, flechas, arcos, rodelas, varas y piedras. Del otro lado, caballos, espadas, ballestas, arcabuces, bergantines y lanzas. Sí, fue una matazón. Y el último de los 11 tlatoanis, Cuauhtémoc, preside un suicidio colectivo porque él sabía que era la fatalidad. Dice Jacques Soustelle, es como si en este momento los terrícolas
pudiésemos enfrentar una invasión de marcianos. Nuestra respuesta sería inadecuada, como fue la respuesta de los aztecas. Pero solamente cambiamos de amo. Desde Acamapixtli hasta Moctezuma Xocoyotzin, que tenía 53 años cuando cae Tlatelolco, eran dioses vivientes. Narra el propio Cortés, y Bernal Díaz del Castillo lo atestigua, cuando iban a visitar al emperador, aún fuesen los señores de las naciones tributarias pero independientes, tenían que ir descalzos, cambiar sus vestimentas por vestimentas muy sencillas, tenían que ser muy breves, tenían que honrar el piso y no ver al emperador a los ojos, y al regresarse no podían darle la espalda, tenían que regresarse en cuclillas. Y lo que pasa es que cambiamos de amo. Mata Cortés a Moctezuma y surge Hernán Cortés, que inclusive tiene un hijo con la hija de Moctezuma. Y aquí se inician nuestras raíces. Pero algunos han dicho que Moctezuma era un cobarde. No, no lo era. Moctezuma ostentaba el más alto grado militar. Era cuautli, caballero águila. Y como la cultura azteca era teocrática militar, él era teotecutli, era gran sacerdote. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que era un hombre místico. Y acuérdense ustedes de los 8 presagios, que se incendió el templo de Huitzilopochtli, al que peyorativamente los españoles llamaban bichilobos. Hubo un cometa, hubo una lluvia de estrellas, el lago de Texcoco se desparramó, inundó parte de Tenochtitlan, apareció una mujer, la Chicomecuatl, o siete víbora, que es el antecedente de la Llorona, diciendo por las calles que tenían que irse porque venía el cataclismo. Encuentran un ave que tenía cara de espejo, donde venían hombres vestidos en montados sobre venados sin cuernos, los caballos, que hicieron una gran matazón. Este es el pensamiento de Moctezuma, y pasa la historia como un cobarde. Y se consuma la conquista. Pero a diferencia de la... Yo he pensado mucho, si no hubieran, nos hubieran conquistado los españoles, nos hubieran conquistado los holandeses o los ingleses. Cuando cae Tlatelolco, Leonardo da Vinci ya había pintado la Gioconda, hombre. Nosotros éramos otro mundo, inerme frente al viejo mundo. Pero a diferencia de los españoles se nutrieron, se fusionaron con los aztecas. Yo por eso tengo resabio contra el chosmo de mi tatarabuelo, Juan Benítez, que viene con Cortés, él era arcabucero, este desgraciado de mi chosmo abuelo, por haber violado a mi chosna tatarabuela. De ahí venimos. Yo simplemente esta etapa me encanta reseñarla con una frase del presidente más culto, erudito, carismático, honesto del siglo XX, Adolfo López Mateos, que decía: el 13 de agosto de 1521, heroicamente defendida por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en manos de Cortés. No fue triunfo ni derrota,
fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Esa es nuestra historia y de ahí venimos. Después, la definición del municipio. El maestro Quintana nos ilustra, ¿sí?, que tiene varias definiciones, incluso la etimológica. Munus capere, dice Carlos. Munus, carga; capere, tomar cargas para prestar servicios públicos. Es, desde el punto de vista administrativo, un organismo público descentralizado por región. Ese es el punto de vista jurídico, una persona con personalidad jurídica propia. Desde el punto de vista político, es la célula básica del federalismo. El primer espacio de gobierno, y me encanta lo que dijo ayer Manuel, y tiene razón César Camacho, a mí me gusta espacio porque espacio en latín significa ámbito. Si hablamos de órdenes, hablamos de subordinación. Hay tres espacios de gobierno. El primero es el municipal, el segundo es el estatal y el tercero es el federal. El municipio mexicano no es una dádiva del municipio español. Se nutre con caracteres españoles. Es más, dice Jacques Soustelle, con caracteres de la ciudad antigua, griega y romana, la minus civitas y la polis. Pero yo también agrego, y del Altépetl, de la nación azteca. Altépetl es el conjunto de calpulis, es un difracismo. Altl, cerro, digo agua, perdón, y cerro, tépetl, que quiere decir señorío sobre el agua. Y se refiere el Altépetl a la Triple Alianza creada en 1427, Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco, que son los que domina Cortés. Tenochtitlan, al que Cortés le llama Temiztlán, tenía 20 calpulis. Cada calpuli tenía un tlatoani. Cada altépetl tenía un güey tlatoani. Y por eso surgen los gobernadores de indios. Tres minutos, perfecto. Me voy a echar dos. De ahí viene el municipio, no se regula en la Constitución del 24, no se regula en la del 57, hasta en la del 17. La Constitución llamada la PEPA, la del 19 de marzo de 1812, la Constitución de Cádiz, lo regula, pero fue de efímera implantación, porque Hidalgo da el grito invocando a Fernando VII, que tenía 25 años en ese entonces, pero estaba detenido en Bayona por la abdicación, y después, cuando recobra su libertad, es un verdadero autócrata que tuvo a los diputados gaditanos en la cárcel. Decía Teresita hace un momento, y yo estoy de acuerdo, que vivimos un momento de crisis, que es necesario restablecer el Estado de Derecho, que es necesario superar y conocer la historia de México. ¿Saben por qué fue la revolución? Lo dice querido Moeno, la revolución fue la lucha en contra de los jefes políticos que ayer se estuvieron mencionando, porque usurpaban las funciones de los gobernadores. El propio Juárez, cuando era gobernador de Oaxaca, critica la presencia de los comandantes de policía, comandantes de policía con Santa Anna, a partir de 1876, jefes políticos con Porfirio Díaz, que fue la base del centralismo con el que gobernó al país. Yo siento que este Congreso debe de tener resultados, compañeros. Es muy importante que veamos el pasado, sí, pero es más importante que nos preguntemos qué vamos a hacer en el futuro. Por eso propongo reformas y adiciones al artículo 115 constitucional. Primera,
sustituir en la fracción primera la facultad de las legislaturas de suspender o desaparecer ayuntamientos por algunas de las causas que la ley prevenga, que se sustituya esta figura centralista avasalladora por la revocación del mandato, siempre y cuando lo solicite al menos el 3% del padrón electoral del municipio de que se trate. Segundo, adicionar la fracción segunda del 115 constitucional para establecer la facultad de iniciativa popular que presenten cuando menos el 3% del padrón municipal ante la legislatura del estado, para que el municipio, como se dijo ayer, expida normas generales, no solamente el mando de policía y buen gobierno. Tercero, adicionar la fracción tercera para establecer las procuradurías municipales de protección al consumidor, por ser la instancia más cercana a la ciudadanía, la que garantice una protección más ágil y efectiva de los derechos del consumidor. Cuarta, adicionar al final de la fracción tercera que, tratándose de municipios del mismo estado o de diferentes entidades que integren una región conurbada, la asociación será obligatoria, no como hoy facultativa, para integrar un solo sistema regional. Quinta, se debe convocar a una conferencia nacional fiscal para delimitar o eficientar la facultad impositiva de los municipios, entre otros el impuesto predial, para que los estados, a petición de aquellos, cuando no lo puedan hacer, lo cobren y después repercutan el cobro recaudado al municipio de que se trate. Ayer se habló de varios municipios que no cobran los impuestos, y ahí sí, por usos y costumbres, muchos no los pagan. Acuérdense ustedes que la primera convención fiscal de 1925, con Alberto José Pani como secretario de Hacienda, con Álvaro Obregón, después con Plutarco Elías Calles, establecía que los impuestos de la tenencia de la tierra correspondían a los estados. Establecer en la fracción quinta la participación obligatoria de los municipios en la formulación de planes de desarrollo regional, hoy es facultativa. Subrayar en la parte final de la fracción quinta la facultad de los municipios para interponer acciones colectivas para proteger el consumo, la protección del medio ambiente, las joyas arqueológicas, o demandar su dotación de instalaciones de salud, educación. Aquí los vecinos de Toluca ya interpusieron una acción colectiva en contra del cobro excesivo del agua. Se debe adicionar la fracción séptima a que se refiere la policía preventiva para establecer la selección, la capacitación, la promoción y estímulos económicos que aseguren el comportamiento honesto y eficaz de la policía municipal. Ayer que hablaban de los servicios que huelen mal, pues hay uno que huele peor: la intromisión de las policías municipales por el crimen organizado. Tenemos que protegerlas para crear un solo sistema. Y el artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es una función del Estado para prevenir, perseguir y sancionar las conductas delictivas. Compañeros integrantes de este coloquio, hace 500 años se fundó en Veracruz el primer municipio continental. Esperemos que de este coloquio internacional de Toluca, en mucho, gracias al esfuerzo de todos ustedes, a su talento y a su imaginación, dependerá el nuevo diseño del perfil y el rostro del municipio del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Es momento de escuchar al doctor Juan Carlos Benalcázar Guerrón con la ponencia del municipio y la participación ciudadana. Previo a ello, me permito dar cuenta de su currículum. El doctor Juan Carlos Benalcázar Guerrón, abogado y doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica de Ecuador. Diploma superior en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad San Francisco de Quito. Especialista superior en tributación y magíster en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente
Es profesor por contrato de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Es vicepresidente para América del Sur de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y miembro del directorio del Instituto Ecuatoriano de Estudios de Derecho Administrativo y Social. Es autor de varios libros, colaboraciones y artículos publicados en Ecuador, México, Brasil y Chile. Ostenta el premio José María Velasco Ibarra, otorgado por el ilustre municipio del Distrito Metropolitano de Quito por la mejor obra de Derecho Público del año 2007 con el libro Derecho Procesal Administrativo Ecuatoriano. Ha sido declarado visitante distinguido por los honorables ayuntamientos de las ciudades de Puebla, Morelia, Veracruz, Jalapa y Tuxpan. Cedo el uso de la voz al doctor Juan Carlos Benalcázar Guerrón. Buenos días con todos. Agradezco la oportunidad de estar en este congreso al señor Camacho, al doctor Camacho, por su invitación. Muchas gracias. Y especialmente me refiero al doctor Jorge Fernández Ruiz, a un mentor de quien está frente a ustedes, a quien quiero rendir homenaje por su aporte a la ciencia del derecho con mucho respeto. Gracias por su presencia. Yo voy a dividir mi ponencia al menos en tres partes. La primera, que quiero referirme a algunos conceptos sobre la participación ciudadana. La segunda, aterrizar estos conceptos en el tema del municipalismo. Y la tercera, la reservo para una anécdota que acaba de suceder en Ecuador, me acaba de suceder a mí y a dos colegas, justamente sobre temas relacionados con un órgano, el órgano rector de la participación ciudadana en Ecuador. Y en honor al tiempo, voy a hacer algunas referencias a materiales donde se puede profundizar lo que vamos a hablar aquí, y especialmente la experiencia del municipio del Distrito Metropolitano de Quito sobre presupuestos participativos, que es una experiencia interesante. En primer lugar, ¿qué entendemos o qué concepto de participación ciudadana vamos a utilizar aquí? Bueno, es un concepto restringido a aquella participación que se realiza sin mediación de los partidos políticos y sin el escenario de los procesos electorales. Es decir, se trata de una participación ciudadana inmediata y directa en las cuestiones cotidianas. Digámosle de este modo, para hacer más entendible el tema, lo cotidiano, si alguien o cuestiones que no están dentro de los procesos electorales, que son más bien de que se celebran cada tiempo o en instituciones excepcionales. Se trata de un derecho que tal vez un ejercicio que puede dar lugar a escepticismo, porque parece difícil implementarse en realidades sociales del siglo XXI, tan complejas, parecería más algo propio de arquitecturas constitucionales antiguas como las polis griegas, etc. De todos modos, ese escepticismo, que a quienes hemos estudiado este tema desde el año 2004, pues poco a poco se va viendo que el escepticismo no depende del... Depende más de la voluntad de llevar a cabo una serie de técnicas a las cuales me voy a referir. Y además, sea cual fuere la opinión que ustedes pueden tener, la participación ciudadana a la que nos referimos de manera específica constituye un derecho fundamental, reconocido nada menos que en el artículo 21.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Y asimismo, en el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en que número 1, letra A, dice: todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos.
Y también el artículo 25, letra A del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. ¿Sí? Sobre este tema, un servidor de ustedes tiene publicado, bueno, mejor dicho, la Facultad de Derecho de la UNAM tuvo la generosidad de publicar un trabajo mío que se llama Los Actos Administrativos Consensuales, una técnica para el ejercicio de la participación ciudadana en las decisiones de la administración pública, que se encuentra muy fácilmente en internet poniendo simplemente actos administrativos consensuales, Benalcázar, y le sale inmediatamente el texto de este trabajo donde hay más, una explicación más detallada sobre estos conceptos que estoy tratando. Les reitero, trato de disciplinarme al tiempo de este congreso. Pues en fin, se trata, como ustedes pueden ver, de una participación ciudadana en las cuestiones cotidianas. ¿Sí? Y podemos nosotros, ahí es el aspecto polémico de todo esto, podemos tener nuestra opinión sobre si es practicable o no en una sociedad como la nuestra. Yo creo que es practicable, y mucho más en los ámbitos de los municipios. Más bien, yo creo que el municipio es ante todo la instancia más idónea para ejercitar estos métodos. ¿Cuál es el fundamento o cuál es lo que se trata de lograr con estas técnicas de participación ciudadana directa? Sobre todo, la primera cuestión, el acercamiento de la autoridad a la sociedad. Hay una problemática que se vive, voy a hablar de Ecuador, yo también me une muchos vínculos a México, especialmente vínculos de familia, conozco algo de la realidad mexicana, pero me voy a referir estrictamente al ecuatoriano. Durante mucho tiempo se nota una tendencia a un divorcio casi perfecto entre la sociedad y la autoridad, y eso ha dado lugar en el Ecuador a serios casos de ingobernabilidad y a mucho autoritarismo. El gobernante decide, bueno, hay un graffiti en algún libro que leí que decía, yo participo, tú participas, él participa, ellos deciden. Entonces, es lo que refleja una situación de divorcio entre la autoridad y la sociedad, que es la que tiene que gobernar. Casos tremendamente graves de corrupción se han escondido atrás de este monopolio de la decisión que se da a la autoridad. No estoy diciendo que se trate de quitarle fuerza al gobierno, a la autoridad, sino que se trata de que la autoridad pueda tener sensibilidad frente a problemas reales que vive el ciudadano y que a través de esa concientización pueda tomar decisiones que redundarán en una administración pública eficaz y eficiente. ¿Sí? Hay un caso que puedo considerarlo paradigmático, está publicado en un libro del doctor Blasco Peña Herrera Padilla, El Viernes Negro, que se escribió luego del gobierno de León Febres Cordero. Se trata de una adquisición de 350 camiones recolectores de basura, la adquirieron Adina Camiones de SADCD en los años 80. Estos camiones iban a ser repartidos en todo el país. Blasco Peña Herrera denuncia que esos camiones llegaron a municipios ecuatorianos en donde no habían calles para que circulen esos vehículos tan grandes. Estamos viendo una decisión que se tomó a través de un ministro de Bienestar Social, pero sin tener ninguna sensibilidad sobre la verdadera problemática de su país. Sí, en Quito, en la ciudad de Quito, pues camiones recolectores de basura de ese tamaño o de esas eran verdaderamente útiles. Pero en pueblitos de la Amazonía ecuatoriana, de la selva amazónica, o de algunas provincias que vienen a ser tal vez olvidadas, como le llaman en las campañas políticas, ¿sí? Pues se consiguen camiones y no pueden circular por las calles de los pueblos. Yo creo que ese es uno de los tantos ejemplos ecuatorianos sobre ese distanciamiento entre la autoridad, el ejercicio del poder y el ciudadano. Lo que se trata a través de la participación ciudadana es primero
hacer evidente la necesidad social que siente el verdadero destinatario de la labor estatal. Quienes tenemos una formación humanista, el bien común no es lo que decide la autoridad, ni lo que se le ocurre al gobernante de turno. Si entendemos el bien común como un conjunto de condiciones sociales que permiten y favorecen el desarrollo integral de la persona, la conclusión es que el bien común se compone de la satisfacción de necesidades humanas, no de necesidades de partido, no de necesidades de gobierno, no ni siquiera de las necesidades de una administración pública, porque todo esto se define estrictamente en base a lo que exige el ciudadano. Eso es una visión humanista de la misión del ciudadano y del fin del Estado. Quien quiera ser nazi, que dice que el fin es el Estado, o los que sean de alguna ideología tal vez ya superada o no tan superada, pero sí criticada, y que considera al Estado como un fin, podría discrepar con esta idea del bien común. Entonces, la participación ciudadana permite a la autoridad tomar conciencia sobre lo que es verdaderamente de bien común o lo que es verdaderamente de interés general, no lo que define con sus asesores, sino que sale de la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que se logra cuando se escucha a través de la participación ciudadana al ciudadano? Una administración eficaz y eficiente, que son dos de los principios que se están sumando en el moderno derecho administrativo al tradicional concepto de juridicidad, ya se estudia ahora como pilares de la administración pública del siglo XXI, como pilares constitucionales al principio de juridicidad, legalidad o subordinación al derecho, como quieran llamarle, el principio de eficacia y el principio de eficiencia. O sea, no solo basta hacer las cosas conforme a derecho, sino que se trata también de que la administración pública sea eficaz, es decir, que sea capaz de satisfacer necesidades con medios idóneos, no mandando camiones recolectores de basura a pueblos donde no hay caminos. Eso no es ser eficaz. Y eficiente, que esa solución eficaz sea hecha al menor costo posible. Es decir, lo que dicen los economistas, con la mayor utilidad en el margen. Con la mayor utilidad en el margen. Esa es eficacia. Eficiencia. Y no son propiamente conceptos jurídicos, son conceptos de la ciencia de la administración y conceptos de la economía. Bueno, ese es el fundamento y la justificación de estas técnicas que más adelante les señalaré como mecanismos. El municipio, como escenario para la participación ciudadana. Miren, en Ecuador había una definición excelente en la Ley Orgánica del Régimen Municipal, que ahora está derogada por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que decía que el municipio es la sociedad política autónoma, subordinada al orden jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y dentro de este, en forma primordial, la atención de las necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. Y dentro de esas, el artículo 12 decía que dentro de sus finalidades es acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los asociados para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la nación. Lamentablemente, no se ha recogido estas definiciones en el código de autonomías, pero sí se recoge que una de las finalidades de los llamados ahora en la Constitución ecuatoriana gobiernos autónomos descentralizados es la participación ciudadana, ¿sí? Que es un derecho que se debe ejercer entre otros niveles dentro del nivel de gobierno municipal. ¿Sí? ¿Qué técnicas existen? Nosotros tenemos una ley de participación ciudadana y control social, y en la Constitución ecuatoriana de 2008 se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dentro del llamado quinto poder, es decir, la función de transparencia y control social. Este consejo es el encargado de
materializar la participación ciudadana, entre comillas. Les decía, luego su indulgencia, yo también vengo de lejos, así que les pido un poco de indulgencia. Yo creo que las anécdotas que les voy a contar les van a ser de mucho interés, especialmente para que en México sepan lo que no se debe hacer, ¿sí? Y tengan en cuenta a un país en donde ha tenido una crisis institucional muy grave, para que sea de mal ejemplo, que sea, no se haga aquí lo que pasó allá, pero no abusaré del tiempo y de su paciencia. Bueno, al menos voy a enunciar algunas técnicas. El control social a través de participación ciudadana evita la corrupción, o trata de evitar la corrupción. De aquí hay al menos 6 técnicas. La rendición de cuentas, que se materializa. Supuestamente el Consejo de Participación Ciudadana en Ecuador era el que tenía que realizar o fomentar todo esto. La rendición de cuentas es un mecanismo en el cual el funcionario público electo por elección popular debe publicar sus logros en los portales oficiales para conocimiento de la ciudadanía. La veeduría ciudadana, que se organiza a través del Consejo para vigilar un proyecto o una cuestión específica y determinar si ha habido irregularidades o no. En el Ecuador somos tan brillantes que a los veedores se les elige, se les da toda su función, pero se les advierte que son reos de injuria. Bueno, yo creo que una persona que va a hacer control va a decir cosas feas, ¿verdad? Y si encima de eso les decimos que son reos de injuria, pues les estamos quitando toda la posibilidad de que hagan bien su trabajo. O sea, ese tipo de gazapos se encuentran en el derecho ecuatoriano, para que vean que es exactamente lo que les digo. Es un modelo de lo que no se debe hacer. Un veedor con una hacha atrás, cuidado, digas algo porque te voy a seguir juicio por injuria. Entonces se anula la función del veedor. El Observatorio Ciudadano, que es una agrupación de personas que se dedican a realizar una vigilancia específica sobre un tema. Yo soy miembro del Observatorio de Derechos y Justicia en Ecuador y nos dedicamos a revisar las labores de la función judicial. La revocatoria del mandato, a través del cual se lleva a consulta popular, se materializa una posible destitución de funcionarios que no hayan cumplido con sus planes de gobierno. En el caso de la provincia de Loja, hubo un alcalde, el alcalde Castillo, que fue destituido mediante revocatoria del mandato hace poco, pues era muy adicto a poner multas. Decían que Loja era una ciudad de primera porque no se podía conducir el coche en segunda velocidad. Ponían multas de 300 o 400 dólares por excederse de 30 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora. O sea, era una ciudad de primera porque no se podía andar en segunda velocidad. En el tema de toma de decisiones, hay algunos métodos, como la silla vacía, en los cabildos municipales, donde hay un espacio para un ciudadano en la toma de decisiones de los consejos municipales. Las asambleas locales, que son iniciativas ciudadanas para vigilancia o propuestas. Los consejos locales de planificación y los presupuestos participativos. Aquí les invito a visitar la página del gobierno, llamada gobiernoabierto.quito.gov.es, donde van a encontrar la iniciativa Gobierno Abierto, que es una iniciativa de algunos países para lograr justamente la participación ciudadana, Open Government Partnership, donde y aquí pueden también ver la experiencia de Quito sobre los presupuestos participativos. Creo que es el único gobierno autónomo descentralizado ecuatoriano que ha logrado materializar esta temática. Y el cabildo abierto, en donde el Consejo Metropolitano o los consejos municipales reciben a ciudadanos dentro del marco de toma de decisiones. Dentro de eso también está lo que les había dicho al principio, el procedimiento administrativo, los actos consensuales. Bueno, termino en un minuto contándoles una anécdota. Hace 2 o 3 semanas hubo elecciones, tanto de este famoso Consejo de Participación Ciudadana que les decía, como de autoridades locales, entre ellos alcaldes, concejales y prefectos provinciales. Resulta que
El Consejo de Participación Ciudadana es una suerte de entidad blindada a los partidos y a los políticos. ¿Sí? Yo no voy a tomar aquí ningún partido por la discusión que se armó ayer sobre la clase política, simplemente me remito a decir lo que la gente piensa o la gente opina en Ecuador. Yo no tomo partido, no tomo opinión, pero hay una terrible crítica a este Consejo, porque en el gobierno del señor Rafael Correa se convirtió no en una instancia de participación, también tiene funciones de elección de altas autoridades, Procurador General del Estado, Contralor General del Estado, Defensor del Pueblo, y se convirtió no en una instancia de participación, sino en un botín político, donde se terminaba eligiendo a gusto y sabor del señor Correa los funcionarios públicos de alto rango. Luego se decidió que la elección de los consejeros se haga por votación popular, con la condición de que no tengan ninguno de los candidatos auspicio de partido político alguno, ni tampoco vinculación con partido o movimiento político alguno, y tampoco podían ser auspiciados por ellos ni hacer propaganda a través de estas instituciones. ¿Quién tenía que hacer la propaganda de estos consejeros? Era el Consejo Nacional Electoral. Y eso lo dispone el artículo 115 de la Constitución. Resulta que el Consejo Nacional Electoral no hizo nada sobre la difusión de los candidatos, de tal modo que del lado de los ciudadanos no sabían por quién votar una semana antes de las elecciones o dos semanas. Y del lado de los candidatos, pues imagínense, aquí hay algunos políticos, ¿qué pasa si a ustedes no los conoce el pueblo? ¿Cómo van a ser elegidos? O sea, es decir, había una infracción al sufragio libre e informado, tanto de parte de los candidatos como de parte del ciudadano, y quien está aquí frente a ustedes, un servidor, no lo digo por vana presunción, conjuntamente con dos prestigiosos constitucionalistas, el doctor Rafael Ollarte y el doctor Ismael Quintana, presentamos una demanda de inconstitucionalidad por omisión a la Corte Constitucional, con la petición expresa de suspender las elecciones por falta de garantías. Y este consejo lamentablemente fue elegido, y lo que se esperaba, protestas de candidatos y personas que no tenemos idea de quién son, llegaron a ocupar el puesto. Elecciones, la OEA publicó un llamado de atención basado en la demanda que presentamos, en donde decía que no hubo garantías sobre esa elección. ¿Qué hizo la Corte Constitucional? Yo, con mucho respeto a la Corte, tengo muy buenos amigos ahí, pero creo que ha cometido el peor error de su corta vida. Declara, admite a trámite la demanda, pero no nos admite la medida cautelar, que era suspensión de elecciones. Bueno, ya se eligieron a los consejeros, y bueno, ¿y luego qué van a hacer? Ya, cuando se resuelva la demanda, si algún día se resuelve, ¿los van a destituir? ¿Van a anular la elección después de uno o dos años? Es decir, ¿para qué la anécdota? Nada menos que el garante de la participación ciudadana en Ecuador fue contaminado, primero, por el autoritarismo, y segundo, por la falta de garantías sobre su elección. Esas son las cosas que no se deben hacer. ¿Sí? Muchas gracias por su atención y disculpen si me pasé algo de tiempo. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Es momento de escuchar a la doctora María Inés Aragón Salcido, quien nos hablará del surgimiento del municipio en el estado de Sonora. Previo a ello, me permito dar cuenta de su síntesis curricular. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, con especialidad en Administración Pública en el Instituto Internacional de Administración Pública en Francia. Doctora en Derecho por la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con diplomado en formación de mediadores ciclo 2002 en el Instituto de Mediación de México SC. Ha sido maestra de tiempo completo en la Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora, coordinadora de estudios legislativos y reglamentarios en el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Es notaria pública en Hermosillo, Sonora, con licencia, y actualmente directora general de notarías del Gobierno del Estado de Sonora. En cuanto a investigación y publicaciones, es coautora en la investigación
Administración Pública del Estado de Sonora, 1917-1991, publicado por el ISAP AC. El municipio en México, bases normativas o reglamentos autónomos, publicado por el Centro Nacional de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación y el ISAP. La Constitución Política del Estado de Sonora de 1917 y sus reformas, Marco Histórico Constitucional, ISAP. Y coautora con don Jorge Fernández Ruiz de la obra Derecho Administrativo del Estado de Sonora, editorial por RUA y UNAM, entre diversas publicaciones. Asimismo, ha sido ponente en congresos internacionales y nacionales. Cedo el uso de la voz a la doctora María Inés Aragón Salcido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. En el marco de los eventos conmemorativos del quincentenario del municipio en México, presento mi trabajo en este evento y agradezco la invitación al Colegio Mexiquense, así también como la invitación en especial que nos hace don Jorge Fernández Ruiz para estar en este evento compartiendo el quincentenario del municipio en México. Ya se ha hablado de la historia del municipio de la Villa Rica de la Veracruz en forma muy interesante por el doctor Benítez, fundado por Hernán Cortés, como ya se mencionó, y curiosamente eso fue lo que me llamó la atención, el tema. Si teníamos más o menos una fecha cierta de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, pensé, bueno, habría que investigar en la provincia de Sonora, en el noroeste novohispano, hoy estado de Sonora, cuándo se fundaron los primeros municipios. Entonces opté por la investigación histórica. Después de una investigación, llego a una conclusión que me asusté propiamente, cuando llego a la reflexión de que de 1519 a 1813 o 1814 es cuando surgen los primeros municipios en Sonora, siendo su antecedente la misión o el presidio militar. En este contexto, es pertinente indagar cómo fue el proceso de la colonización en el noroeste novohispano y cómo los españoles llegaron a lo que hoy conocemos como Estado de Sonora. Me apoyé fundamentalmente en la Historia General de Sonora, es una investigación muy rica, que trata de la conquista al Estado Libre y Soberano de Sonora, y ahí encuentra que el surgimiento de las misiones se inicia con 5 pueblos en 1591, y es hasta 1614 cuando se crean los pueblos de misión en lo que hoy es el estado de Sonora, hasta llegar al año de 1699. Me gustaría que por favor colocaras la… ya está. No sé si se alcance a ver, pero cuando menos era la intención, ¿cómo se fue dando la fundación de los pueblos en lo que fue el noroeste novohispano? Y se hace la pregunta, ¿por qué fue tan tardío? Si tomamos en consideración las fechas de 1519, y obviamente son mundos distintos, por tanto se tardan 60 años en poder entrar a la región de lo que vendría siendo hoy el estado de Sinaloa, Sonora, y era una situación de que ahí los indígenas no estaban como en el caso del sur del país, eran seminómadas y también tenían el problema del agua. Esto nos lleva a esta reflexión de por qué en Sonora fue distinto el proceso de colonización y por tanto el surgimiento de la institución. El análisis histórico nos lleva a la reflexión de que en Sonora fue hasta la Constitución gaditana de 1812 que el municipio empieza a florecer. Todo ello tiene una explicación fundamentalmente por lo complejo que resultó la colonización del noroeste y el sistema de misiones, que por un lado les permitió llevar a cabo la dominación de los indígenas y la generación de un modelo económico que garantizaba una fuerza de trabajo para la explotación de la minería y, una vez conseguido esto, la repartición de las tierras. Voy a obviar la parte de… En la legislación novohispana, la propiedad inmobiliaria se organizó en 3 grupos: la propiedad de los pueblos, de los indios, la de los españoles y la eclesiástica.
Es decir, solamente se podría tener derecho sobre las tierras si se contaba con un título expedido por la corona española. En esa época, si bien es cierto que se ordenó que se respetara la tierra de los indios, la realidad, pues se fueron asignando las tierras, como lo señala Lucio Mendieta y Núñez. Se realizó por medio de la Fundación de Pueblos para Españoles, las cuales fueron realizadas por empresas particulares o bien por órdenes superiores de las autoridades de la colonia, que no pasó en el noroeste novohispano. En este contexto, como una introducción necesaria para el estudio del proceso histórico de la penetración de los europeos en los ámbitos geográficos y social de los antiguos pobladores de esas tierras, la conquista militar y el sistema de encomienda había sido en parte el instrumento de sujeción y explotación, y nos dice cómo fue un proceso, y nos dice cómo los indígenas existía una población asentada con una economía agrícola y avanzada organización social, que eso permitió la suplantación por parte de los españoles con los grupos dominantes en el usufructo del tributo y de la fuerza del trabajo de los indios. ¿Por qué en el noroeste, después de 60 años, no se había logrado algo semejante? Comenta el mismo autor que era muy complicado lo de las expediciones, en primer lugar porque era por cuenta de los españoles y no encontraron las riquezas que ellos soñaban que podían encontrar. Y es a partir de 1589 cuando empieza la estrategia de hacer la invasión, pudiéramos así decirlo, a través de los misioneros jesuitas a Sinaloa. Se pregunta uno, a diferencia de lo que pasó en el sureste, ¿no?, que entraron acá los religiosos. La Iglesia Católica tuvo un papel muy importante en el proceso de colonización y evangelización en el noroeste, y gracias a ella, junto con la fuerza militar, se pudo llevar a cabo el sometimiento de los indígenas seminómadas que no habían podido reducir los conquistadores. La formación del sistema de misiones en el noroeste novohispano a lo largo del siglo XVII es estudiada ampliamente y está en la Historia General de Sonora, y ahí nos explican cómo se dieron los acuerdos con la corona y permitieron que entrara precisamente a fundarse las misiones. Tenían una situación de un trato especial, no pagaban impuestos. Por otro lado, también es interesante ver cómo en las misiones también se apoyaron precisamente con los propios indígenas. Es decir, como eran tan pocos y los eran guerreros, normalmente tenían toda una tradición y su problema eran los apaches, obviamente que también trataron de afiliarse con los españoles para evitar las matanzas que les ocasionaban aquellos. Dentro de la cronología de los pueblos de misión, que se inicia en 5 pueblos en 1591 hasta 1614, se fue dando un esquema muy interesante de trabajo. Eran interdependientes, pues estaban relacionadas entre sí como una gran hermandad que se extendía desde la villa de Sinaloa hasta la provincia de Sonora, donde la abundancia de unos suplía las carencias de otros, como decía el padre Francisco Javier de Faria. Además, a pesar de que la legislación establecía que las misiones debían secularizarse a los 10 años de fundadas, esto no sucedió en el noroeste, sino que continuaron precisamente por la situación tan árida que era y el esquema de interdependencia que tenían en un momento determinado en esa región. Un aspecto que llama la atención es que los misioneros solo permitían la enseñanza del español en los seminarios con el fin de mantener la incomunicación entre los indios y los colonos y para reforzar el papel que los religiosos desempeñaban como intermediarios entre los indígenas y las autoridades españolas. También teníamos los reales de Minas, estaban los españoles, y obviamente que aquí había una excelente fuerza de trabajo que querían llevársela para que les ayudaran en la explotación de las minas, y obviamente que los misioneros tenían un sistema comunal de trabajo donde compartían la tierra en común y aparte tenían una parcela que era para el beneficio del propio indígena. Obviamente que esto prospera y vienen las reformas borbónicas y la destrucción del sistema de misiones, que dura aproximadamente unos 100 años. Una vez que se decreta la salida de los jesuitas, llegaron en 1768 los franciscanos. Hubo un cambio en el sistema de misión,
Tal y como lo comenta el investigador, los misioneros franciscanos solo recibieron en custodia la iglesia y la casa. Es decir, como ya la tierra estaba trabajada, entonces empezaron a secularizar. Luego entonces los españoles empezaron a comprar y se inicia el acaparamiento de la tierra. Los misioneros franciscanos no tuvieron las mismas condiciones de los jesuitas. Fueron a ellos nada más les entregaron lo que se llama bienes para la administración. Por tanto, no tenían los recursos y eso obviamente que empieza a decaer el sistema misional. Las reformas de Gálvez se encaminaron a procurar la división de la propiedad comunal en parcelas individuales. Lógicamente que esto trae, ¿no?, las consecuencias. En la época de la independencia nos llama mucho la atención, mientras en el noroeste novohispano dicen no les preocupaban los problemas de la independencia. La guerra de independencia les pasa propiamente de noche. Ellos estaban muy ocupados en el movimiento comercial. Dice, de este modo, en la intendencia de Arizpe, donde estaban los militares, no se produjo un movimiento como en el centro del virreinato. Viene la Constitución de Cádiz, que hay una referencia histórica muy interesante en un investigador, Francisco R. Almada, que dice que es cuando empiezan los primeros municipios, ¿no?, en esas etapas. Posteriormente, cuando surge la Constitución de 1824, Sonora queda formando parte del Estado interno de Occidente. En ese sentido, también al formar parte de Occidente, hay una primera constitución, la Constitución de 1825, y obviamente que también en la parte de Sonora le toca, obviamente, con esta constitución, la instalación también de varios municipios, que por ello se viene mencionando los antecedentes de las misiones, los reales de mina y la intendencia. En las constituciones de Sonora y en las diversas leyes que regulan los municipios, pues es la misma información que ya se ha manejado a nivel federal, y llegamos también a la conclusión que se replican los modelos. Lo interesante es cómo se destacaba en la organización municipal fundamentalmente la presencia de los prefectos, que tuvieron una importancia y un control político precisamente sobre los pueblos. En la ponencia yo desarrollo parte de la investigación de las diversas leyes, porque en las leyes que en principio fueron de gobierno y administración interior, que regía tanto al Poder Ejecutivo como a los ayuntamientos, se señalaban los municipios que existían en función de la población existente y obviamente con los mismos de control por parte del Estado. Suben, aumentan, dependiendo si son 1,000 habitantes o 500 habitantes. Eso nos va dando más o menos una idea de qué tantos municipios había en una determinada época. Yo aquí en el trabajo desarrollo la legislación porque es interesante ver cómo se plasmaba en la ley de gobierno y de administración municipal el número de municipios que existían. Aquí lo relevante en esta investigación propiamente es que yo pretendía encontrar, así como se dice que la Villa Rica de la Veracruz es en 1519 y se da como una fecha cierta, yo quería encontrar también en el estado de Sonora, una vez que surge como entidad federativa en 1831, hacer el corte histórico del surgimiento, pero tener el antecedente histórico, ¿sí? Y obviamente vinculando esta información al surgimiento propiamente del sistema de misiones. Obviamente que no pude llegar a tener una fecha cierta y exacta. Son aproximaciones que se dan. Gracias. Son aproximaciones que se dan y que finalmente lo llevan a uno a tener una fecha estimada de 1813 o 1814. Curiosamente, basándonos en la información de la Constitución de Cádiz. Y posteriormente, de 1824, obviamente que también se retoma la información, esa misma información, pero donde ya empieza a prefigurarse el modelo municipal es con la Constitución de 1831 de Sonora. A mí me llamó muchísimo la atención el surgimiento del municipio en el estado de Sonora, ahora sí, sin una fecha exacta de nacimiento, pero sí con aproximaciones en función de la información. Lógicamente,
que también llama mucho la atención cómo el noroeste novohispano vivió una situación distinta. No sé si gracias o a favor de la ventaja que tuvimos de que hayan llegado los misioneros jesuitas. Yo creo que eso también significó mucho el desarrollo tecnológico. Ellos llegaron con las tecnologías que no conocían los indígenas. Y una manera de entrarle a los indígenas fue a través de las artes. Ellos les cantaban, les empezaban a cantar, y fue la manera como se empezaron a acercar a ellos, porque no dejaban de ser violentos, y obviamente que en varias excursiones los mataban a los españoles. Finalmente terminan trabajando juntos. Llama la atención cómo, al igual que en el sureste, los propios indígenas, acá por conveniencia contra los ataques de los apaches, terminan apoyando al presidio de a la intendencia propiamente, que es en la parte norte del estado, donde llegaban los apaches y hacían verdaderamente unas masacres. Y lo otro también, ¿no?, lo del idioma español, el hecho de que no se permitiese el aprendizaje del español para que no estuvieran fácil, vamos a decir, capacitados para poder entrar a trabajar a los reales de mina. Y curiosamente, todos los pueblos que ustedes ven ahí, que es la zona minera en Sonora, son ahora lugares donde estuvieron los españoles, agotaron aparentemente las minas, y ahorita ha habido un resurgimiento en esos minerales. Llama mucho la atención cómo las nuevas tecnologías nos permiten volver a rescatar una situación de riqueza en esa parte del noroeste novohispano. Termino mi ponencia histórica sin tener la fecha exacta del surgimiento del primer municipio en el estado de Sonora. Muchas gracias. Son heterogéneos, diversos, tienen un desarrollo desigual y combinado, aumenta la brecha entre la pobreza y riqueza, hay escasez de recursos y un complejo escenario institucional. Y la capacidad para gobernar resulta inoperante, deficiente o insuficiente para atender los diversos asuntos públicos. En este contexto, la gobernación de los gobiernos municipales, me parece que resulta relevante identificar las atribuciones constitucionales. Para determinar si han sido insuficientes para su desempeño o no. Si se han establecido las facultades porque fueron desestimadas y por lo tanto se requiere una nueva agenda legislativa para consolidar o modificar el funcionamiento de estos en la ingeniería democrática constitucional para atender la magnitud de los problemas locales. Desde la vigencia de la Constitución Federal, las competencias fijadas al municipio han sido objeto de diversas reformas. Con ello se han ampliado las atribuciones del gobierno municipal, que han conducido a la gran mayoría de los ayuntamientos a la inoperatividad o ineficiencia para dar cumplimiento a las responsabilidades constitucionales. Y como dice la doctora Teresita Rendón, con mucha razón, las grandes, las enormes responsabilidades. Damos cuenta nosotros que el artículo 115, que fundamentalmente establece el régimen municipal, en poco más de una centuria ha sido modificado y adicionado en 15 ocasiones. También regulan las facultades del municipio 17 artículos constitucionales. El artículo primero, segundo, tercero, cuarto, 21, 26, entre otros más. De modo que el ámbito competencial constitucional de los municipios puede versar o versa fundamentalmente sobre lo siguiente. Me parece importante destacarlo de esta forma. Debe respetar y proteger por igual los derechos humanos de toda persona, con apego a la Constitución y los tratados internacionales
que el Estado mexicano forma parte. En los municipios con población indígena debe elegirse representantes ante los ayuntamientos. Deben impartir educación media y media superior. Deben garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para el consumo personal y doméstico de forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. Deben aplicar sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía. Deben realizar funciones de seguridad pública, aplicar las sanciones administrativas en términos de sus ámbitos de competencia. Deben participar además en la conformación del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía. Deben coordinarse con el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social para la medición de la pobreza y evaluar los programas de desarrollo social. Deben expedir los reglamentos y disposiciones administrativas en materia de desarrollo urbano, zonificación, entre otros muchos temas. Establecer las fechas para que los mexicanos reciban instrucción cívica y militar. Inscribir a los ciudadanos en el catastro municipal y observar el desempeño de los cargos concejiles en el municipio. Coordinarse con la Federación y las entidades federativas en materia de seguridad pública, asentamientos humanos, protección ambiental, conforme a las leyes que expida el Congreso de la Unión. Promover las controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se susciten respecto con la Federación, con algún Estado o con un municipio. Observar las responsabilidades de los servidores públicos conforme lo dispone la Constitución local y federal. Cada municipio, además, debe ser electo popularmente y de manera directa, y no debe existir una autoridad intermedia entre este y el gobierno del Estado. Deben garantizar los ayuntamientos que las legislaturas locales y únicamente por mayoría de 2/3 decidan su suspensión, declaren ser desaparecidos o suspender o revocar a los municipios. Y también deben establecerse el derecho de audiencia y el debido proceso cuando estos sean afectados por suspenderlos o revocarlos. Disponen de facultades reglamentarias para expedir los bandos de policía de gobierno, reglamentos, circulares y todas las disposiciones administrativas de observancia general. Deben fijar un catálogo exclusivo de funciones y servicios que deben atender al gobierno municipal y pueden o deben asociarse con otros municipios para prestar los servicios con aprobación del Congreso local. Deben disponer de una exclusividad de la hacienda en tributación, en control, deben ejercer el control presupuestario y con apego a lo que disponga el Congreso local. Se le confieren atribuciones al ayuntamiento para orientar y conducir el crecimiento urbano, preservar el equilibrio ecológico, prever la coordinación estos aspectos con la Federación y los estados, y se consigna la seguridad jurídica en las relaciones de los trabajadores con sus servidores públicos. Además, dispone para que pueda haber una coordinación entre los estados y municipios a través de convenios para la prestación de servicios públicos. Se prohíbe a los municipios celebrar empréstitos, salvo cuando se destinen para inversiones productivas y conforme a la ley. Las legislaturas de los estados regulan la materia de las remuneraciones de los servidores públicos municipales, estableciendo sanciones penales, administrativas, por conductas que impliquen el incumplimiento y la evasión o simulación, como lo establece el artículo 127 de la Constitución. Las autoridades municipales deben observar las facultades y responsabilidades
que determine la ley en materia de separación del Estado y las iglesias. Como se desprende estas disposiciones, existe un amplio catálogo de competencias de los gobiernos municipales en la dimensión política, gubernamental, reglamentaria, de servicios, de funciones públicas, hacendarias, presupuestarias, administrativas, de desarrollo urbano, ambientales, de transparencia y de las relaciones laborales. No obstante, todas estas atribuciones establecidas constitucionalmente en materia municipal, en más de una centuria no han sido suficientes para un desempeño eficaz de la gobernación democrática. Algunas competencias resultan inoperantes. Por ejemplo, no se imparte la educación básica por los ayuntamientos. Y otras resultan hasta utopías. Por ejemplo, la transparencia, algunos estudios han acreditado que cerca del 60% de los municipios no tienen ni páginas para transparentar sus recursos públicos. Esto me parece que ha habido algún olvido o abandono o negligencia o descuido de incluir en la agenda legislativa, al menos me parece, dos temas sustanciales para una eficaz gobernación municipal. Uno, garantizar recursos suficientes y oportunos. Y segundo, me parece que el tema olvidado es el servicio civil de carrera. Ningún municipio tiene un servicio civil de carrera. Me parece que todo este aspecto ha conducido al desideratum de la capacidad para gobernar. Desde inicio del siglo XX hasta nuestros días, los gobiernos municipales han gobernado bajo estrechos límites presupuestarios, generados por una distribución inequitativa del ingreso de la Federación hacia los municipios. De 1918 al 2010, los más de 2.400 municipios, bueno, ahorita son más de 2.500, recibieron en conjunto y en promedio el 10% del ingreso neto que se distribuye entre la Federación y el gobierno federal y los municipios. Es decir, eso es lo que recibieron, mientras el gobierno federal ha concentrado el 80% de ingresos netos nacionales. En 1.689 administraciones municipales no se aplicó ningún procedimiento de reclutamiento, selección o contratación de personal. No, en 1.814 municipios no se proporciona capacitación ni desarrollo de personal. Y cada 3 años se renuevan los administradores de los ayuntamientos, es decir, sí, tesorero, administrador, el de obras públicas, el de servicios públicos, se renueva, y si se reinventan los gobiernos. Yo creo que esto debe ser superado a través del establecimiento de un régimen constitucional. Estas deficiencias de desempeño de gestión para satisfacer eficientemente las exigencias sociales. No existe personal calificado competente y las decisiones que se toman muchas veces son erróneas y costosas para el erario público, muy costosas, porque no hay personal calificado. Entonces, ¿qué requerimos? Tener un personal que sea posiblemente ingresado a través de un procedimiento de la meritocracia, es decir, a través de los méritos que estos tengan, que sea personal calificado, que sea personal capacitado, que sea personal evaluado y que tenga además un plan de vida. Tanto su ingreso, permanencia como retiro debe tener un plan de vida
porque eso generaría, por ejemplo, una continuidad en los programas de gobierno municipal, que muchas veces quedan inconclusos o iniciados, y eso nos cuesta a la sociedad. Y eso debe estar prevista, esa situación, desde mi punto de vista, en términos constitucionales. Y el otro aspecto, creo que hay que garantizar constitucionalmente un porcentaje razonable y proporcional en la distribución de los ingresos netos federales a los municipios. ¿Cuánto pudiera ser esto? ¿Un 25% del ingreso nacional? ¿Un 30% o un 40%? Yo creo que eso debe derivar justamente de un esquema proporcional, y eso debe estar acompañado por los distintos órdenes de gobierno. Debemos pensar ya en un sistema horizontal, no en un sistema jerárquico y vertical como seguimos pensando. Y eso debe determinarse porque todos los municipios tienen diferentes contextos, y eso también requiere que el constitucionalismo ya fije unas bases que permita y que el presupuesto de los ayuntamientos sea equilibrado, oportuno y proporcional. Creo yo que sobre todo en el arranque y el desarrollo y el proceso político que se ha dado a llamar la cuarta transformación, lo cual es uno de los problemas fundamentales para que los gobiernos municipales puedan gobernar, es decir, dar cabal cumplimiento a las múltiples atribuciones fijadas en la ley fundamental, se inscribe este requerimiento que se ingrese el Servicio Civil de Carrera como garantía constitucional y también un presupuesto para lograr que los servicios públicos puedan ser de confianza, no sigan sujetos al reconocimiento de lealtades o adiciones partidistas y al pago de favores políticos, sino se constituya en el ingreso y la permanencia y el retiro del servicio público, y que además se someta a una constante evaluación. Dado que los constitucionalistas contemporáneos del municipalismo no previeron con claridad estratégica tales cuestiones en los preceptos de la Constitución para la capacidad de los gobiernos municipales, no fuera mermada en la gobernación democrática, y lo hicieron a fines del siglo pasado de manera restringida, dejando fuera dichos componentes que son indispensables para que el gobierno legítimamente democrático despliegue sus potencialidades para gobernar, cumpla con sus funciones públicas constitucionales y vincule su agenda de gobierno con las demandas de los ciudadanos en cada ámbito municipal. Me parece que esas son dos cuestiones fundamentales que debieran incorporarse. Dejo a ustedes y someto a su consideración tales cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Ahora es momento de escuchar al licenciado Sadot Sánchez Carreño, quien compartirá la ponencia La evolución constitucional del municipio en México. Previo a ello, doy cuenta de su síntesis curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con estudios doctorales en la División de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de la Sorbona en París, Francia. Cuenta con especialización en Administración Pública en el Instituto Internacional de Administración Pública de París, Francia. Algunos de los cargos públicos que ha desempeñado son Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, diputado en el Congreso Local del mismo Estado, diputado federal en el Honorable Congreso de la Unión y senador de la República, director general del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y director general en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En cuanto a sus actividades académicas, es catedrático de distintas asignaturas en centros de estudio como la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán, la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Anáhuac.
investigador en la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior. Dentro de sus publicaciones destacan distintas obras en materia de democracia, derechos humanos, trata de personas, Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cedo el uso de la voz al licenciado Sadot Sánchez Carreño. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Y en primer término, deseo expresar mi felicitación a las instituciones convocantes y lo hago al Colegio Mexiquense en la persona del doctor César Camacho, al IGLON en la persona del doctor Medardo Tapia, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a don Jorge Fernández, a la Universidad de Guanajuato, a la doctora Teresita Rendón. Asimismo, agradecer la invitación para poder participar en esta mesa, en donde constituye un privilegio compartir las reflexiones con quienes estamos al frente de ustedes. Maurice Auriol, constitucionalista francés, cuando habla del derecho, señala que es la expresión jurídica de los fenómenos políticos. El derecho, lo decimos quienes estudiamos estas materias, nace de los hechos. Y efectivamente, hoy hemos constatado a través del desarrollo de las distintas mesas cómo fueron distintos hechos los que conformaron y decidieron la instauración y el establecimiento en nuestro país, en México, de una institución que tuvo una finalidad en ese momento histórico y que ha tenido un notable desarrollo hasta nuestros días. Mi reflexión la voy a enfatizar sobre todo en dos aspectos, dado que el tema es la evolución constitucional del municipio en México, sobre todo subrayando los documentos constitucionales que han regulado a esta institución. Todos aquellos que fueron antecedentes, voy a tomar como fecha de referencia la reforma a la Constitución de 1857, que surge como la nueva Constitución de 1917, el artículo 115, los antecedentes a este Congreso y las reformas que de manera reiterada hemos estado escuchando. Indudablemente que, y en eso estoy convencido, que el conjunto de todas estas ideas, desde diferentes puntos y enfoques que se han venido dando, y como ayer lo comentaba el doctor Pedro Salazar, enriquece esta visión interdisciplinaria, será, no tengo la menor duda, de un aliento importante al movimiento municipalista que no solamente se hace presente en México, sino hoy lo vemos visible en las diferentes latitudes de nuestro continente y también de otras partes del planeta. Entre los documentos que narra en una relación muy extensa el documento que quizás compila a todos estos instrumentos, que es la publicación que hace la Cámara de Diputados a través de los derechos del pueblo mexicano, se mencionan, entre otros, muchos de ellos ya los han escuchado ustedes, pero creo que algunos merecen una especial referencia. En primer término, señalar en 1808 el pronunciamiento que hace el Ayuntamiento de la Ciudad de México en la voz de dos representantes, dos integrantes del municipio, que es Francisco Primo de Verdad y Ramos y Francisco Azcárate. En ellos es en donde se materializa por vez primera esta aspiración de este poder que reasuma el municipio
ante la ausencia o el vacío que se da con motivo de ya la referida Revolución Francesa, que permite la entrada de Napoleón, de tomar preso a Carlos IV, hacer lo que abdique en favor de Fernando VII, que a su vez le pide que abdique en favor de su hermano mayor José Bonaparte, conocido con el sombrerombre que todos sabemos por su afición a la bebida. A partir de esa fecha es singular el papel político, además del jurídico, que juega la Ciudad de México y en la expresión jurídica que es el municipio. Al lado de esto, documento que sirve, que es la simiente de ese andamiaje jurídico que posteriormente se va a construir en torno a la regulación del municipio, que es la Constitución de Cádiz de 19 de marzo de 1812. Otro de los documentos importantes que encontramos es precisamente la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que aun cuando no hace ninguna referencia específica, deja en los estados la libertad de arreglar la administración de sus gobiernos. Es oportuno comentar que esta Constitución prácticamente refleja lo que se había establecido en el Plan de Iguala de no entrar, aun cuando se hace un reconocimiento de los municipios, sin embargo no se entra a su regulación. En 1836, ya con un régimen centralista, y esto resultaría paradójico que en un documento de esta naturaleza, es en donde por vez primera se regula con mayor amplitud esa institución municipal. Efectivamente, de las 7 leyes que se aprueban y que constituye lo que llamamos la Constitución del 36, la sexta ley contiene, a partir del artículo 22 hasta el 31, una serie de disposiciones que regulan a la institución municipal. Las bases orgánicas de 1843 prácticamente ignoran la figura municipal, a diferencia de como lo había hecho la Revolución Centralista de 1836. Llegamos a la Constitución Política del 5 de febrero de 1857, que aun cuando no establece un artículo especial para definir o darle un espacio en el texto constitucional al municipio, existen varios artículos que su referencia es innegable, como es el artículo 31 en su fracción segunda, cuando habla de los gastos, la obligación que tienen los ciudadanos de contribuir a los gastos municipales, y el artículo 36 en su fracción primera, también señalando la obligación para inscribirse en el padrón municipal de los ciudadanos. En esta Constitución se estableció el artículo 109, que textualmente dice: los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular. Esa es la única mención que se refiere, pero que va a ser muy importante porque sobre ella, sobre este artículo, sobre la redacción, Venustiano Carranza, que tiene una de las visiones más sólidas sobre el municipio, recordemos que Carranza había sido presidente municipal de Cuatro Ciénegas, había acrisolado experiencias y acumulado una serie de planteamientos que incluso los realizó cuando fue presidente municipal de Cuatro Ciénegas. Otros de los documentos que me parecen importantes subrayar es el programa del Partido Liberal Mexicano del 1 de julio de 1906. Ricardo Flores Magón, el ideólogo más importante de la Revolución Mexicana y que le da la hondura social al constituyente del 17, en estos 52 puntos que constituyen el Partido Liberal, menciona dos referencias ahí: una, la supresión de los jefes políticos, pero sobre todo la reorganización de los municipios. Y reitero lo que ayer citaron los documentos de Emiliano Zapata, que como se comentaba, si no tiene esa brillantez, esa luminosidad en su figura en la Revolución Mexicana, la hondura de su pensamiento, la profundidad, es lo que hace
que se mantenga como un referente en todo lo que son las reformas sociales. Los tres documentos que se señalaron ayer, la Ley General sobre las Libertades Municipales, la Ley Orgánica de los Municipios de Morelos y sobre todo el Plan de Ayala del 28 de noviembre. Y hay otro programa, un importante documento que se deriva de todas las pláticas y aportaciones que tuvieron los revolucionarios en la Convención de Aguascalientes. Una vez que se instala esta convención, que inicialmente había sido auspiciada por Carranza, pero ante la libertad y la riqueza de las propuestas, decide Carranza prácticamente dejar ese espacio y los generales de las diferentes fuerzas se reúnen en octubre en Aguascalientes, en donde se inician toda una serie de propuestas para hacer reformas a nuestro marco jurídico. Esta convención de Aguascalientes tiene una vida itinerante que incluso lo lleva a estar aquí en Toluca, y aquí en Toluca se aprueba el programa de reformas sociales de la Revolución Mexicana, en cuya propuesta en el artículo 32 se habla de la independencia de los municipios. Toluca, pues, es testigo de esta firma y de la aprobación de este programa, en donde también se establece como una de las propuestas la independencia de los municipios. El Plan de Guadalupe, que surge, como sabemos, con una convocatoria sobre todo para unir las fuerzas en contra de la usurpación del general huertista, y que en siete fracciones no le interesa, no era el motivo, no era el propósito de plantear ahí las reformas sociales, pero sin embargo Carranza, con esa sensibilidad y esa madurez, logra una reforma en diciembre de 1914 y ahí sí incorpora toda una serie de propuestas para la reforma municipal. En 1916, en Querétaro, como lo ha llamado el maestro Muñoz Cota, el Sinaí de la Revolución Mexicana, durante dos meses, como sabemos, se reúnen los 219 diputados constituyentes que tenían en principio como propósito conocer el proyecto de reformas a la Constitución del 57. Pero que esta intención se ve superada y lo que realmente se obtiene y se logra es un nuevo texto que nosotros lo asumimos como la Constitución de 1917. En esta cónclave de voluntades y de pensamientos se logra expresar de manera definida y definitiva la incorporación de la institución municipal a nuestro texto constitucional. Y como lo narra de manera espléndida el maestro Carlos Quintana en su texto de Derecho Municipal, durante siete sesiones, de las 66 sesiones que llevó a cabo el constituyente del primero de enero del 16 al 31, perdón, del primero de diciembre del 16 al 31 de enero del 17, se lleva a cabo toda la discusión de los diferentes artículos que van a constituir lo que se ha llamado como innovación frente al constitucionalismo, el constitucionalismo social. Y efectivamente ahí, el 20 de enero, a 10 días, a 11 días de que concluya ya los trabajos del constituyente, se da por vez primera la lectura de lo que era el proyecto inicial de Venustiano Carranza, que únicamente, y me permito rápidamente leer el proyecto que había presentado el 6 de diciembre, porque si bien es cierto que él leyó su documento de mensaje en la apertura de las sesiones del Congreso el 1 de enero, es hasta el día 6 de diciembre cuando envía el documento y empiezan a trabajar las comisiones. Decía el proyecto de Carranza: los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo popular, teniendo como base de su división territorial y de organización política el municipio libre, administrado cada uno
por ayuntamiento de elección directa sin que haya autoridad intermedia entre este y el gobierno del estado. Este texto había sido ya decretado el 25 de diciembre, publicado el 26 de diciembre, en las reformas que había hecho en lo que se han llamado las leyes preconstitucionales que había decretado Carranza y en donde había mencionado la figura del municipio libre. Los considerandos que expresa Carranza en este decreto son de una riqueza extraordinaria, de una sensibilidad política y jurídica, y yo diría de una visión que le da oportunidad incluso a los tiempos actuales. Después de estas 7 sesiones, y como la comisión, la segunda comisión de las 2 que tenía el Congreso Constituyente, la segunda presidida por Paulino Machorro, y en donde estaban 2 figuras que ayer recordó con una atinada atingencia e inteligencia el doctor Antonio María Hernández, Heriberto Jara y Hilario Medina, 2 de los constituyentes que formaban parte de esa comisión, presentan un proyecto que también es rechazado y que finalmente quien presenta un proyecto que es aprobado, diríamos con cierta celeridad, es el que propone Gersaín Ugarte. Y digo con cierta celeridad porque a partir del 29 de enero de 1917, el constituyente se establece y se asume como una sesión permanente. Había tenido 66 sesiones ordinarias y el 29 de enero se asume como. Y lo dijo con una gran precisión Antonio María Hernández. A las 3:30 de la mañana se aprobó la segunda de las 3 fracciones que componían el artículo 115 y que sobre todo era el motivo de la mayor discusión porque era la materia hacendaria. Previamente, y esto es lo anecdótico, el secretario de la mesa directiva del constituyente había hecho una moción a los diputados constituyentes. Señores diputados, eran las 3:30 de la mañana del día 30 de enero, a unas horas en que concluyera el Congreso. Les ruego que permanezcan despiertos porque va a realizarse una votación muy importante en esta sesión, y así está registrado en el diario de los debates esta moción. Se aprueban el 115 con las 3 fracciones que señala en su versión original el artículo 115. En la primera se habla de la administración por un ayuntamiento de elección. Esto va a ser muy importante porque hasta 1999, en una de las 15 reformas que se han referido, se cambia el término de administración por gobierno. En la segunda fracción se habla precisamente de la administración que tendrán los municipios con toda libertad de su hacienda, cómo se van a formar esas contribuciones. Y en la tercera, los municipios, la investidura de personalidad jurídica y los efectos legales que tendrán. Esta es la primera expresión jurídica constitucional que tenemos en el 115. Pero a partir de 1928 se van a producir estas 15 reformas. 2 de ellas no se refieren directamente a lo que es la esencia de la regulación municipal, hablan de la duración de los gobernadores y eso. Pero son muy importantes y nada más me refiero a ellas. Una, en 1947, en donde el municipio se constituye como el primer espacio en donde se le da total libertad y la prerrogativa para que las mujeres voten en elecciones municipales. Es aquí, ayer se decía que es el municipio el espacio natural de las libertades. Efectivamente, en 1947, posteriormente en 1953, se hará una reforma para que las elecciones sean en lo general. Pero omito los otros comentarios que deseaba hacer sobre las distintas reformas para respetar el tiempo, pero quisiera concluir con lo siguiente. Hoy el municipio enfrenta retos que corresponden a la situación que se encuentran en el contexto de la realidad económica, social y política.
Yo los podría decir que hay algunos externos a lo que es la naturaleza, la esencia de la institución, y otros internos. Entre los externos tenemos esta profunda ampliación en cuanto a los asentamientos humanos que ha determinado el fenómeno de la metropolización. Hoy el municipio no solamente puede pensar en sí y hacer toda una reglamentación pensando únicamente en la población y el territorio, hoy tiene que estar con una mirada amplia e inclusive. Quiero decir que el Estado de México ha sido un ejemplo de este esfuerzo, y recientemente el gobierno del Estado de México, el gobierno de Hidalgo y el gobierno de la Ciudad de México llegaron a un acuerdo para impulsar incluso una legislación de metropolización. En lo interno, enfrenta el municipio toda una serie también de retos que le están exigiendo los actores sociales. Si bien es cierto, y ayer se comentaba de esta participación de los ciudadanos, que en donde se abran espacios que permitan traducir las demandas, las exigencias, también es cierto que dentro de la estructura del municipio se reclama esa misma situación. Así como los municipios reclaman hacia los estados y hacia la federación que exista una distribución, sobre todo de recursos para atender sus necesidades, al interior del municipio, las agencias municipales, las agencias de policía reclaman frente al municipio, frente a la cabecera municipal, esta misma situación. Y finalmente, por las referencias que se han hecho, y lo comentaba hace un momento la doctora María Inés, esta situación que se ha dado a partir del reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Oaxaca, de donde soy originario, tiene 570 municipios, o sea, uno de cuatro municipios de los 2,458 que hay en el país están en Oaxaca, casi el 25%, y de esos municipios, uno de cada cinco municipios se rige por el régimen de usos y costumbres. De los 570, 413 municipios se rigen por usos y costumbres, y los 117 restantes por el régimen de partidos. ¿Cómo vamos a poder compatibilizar esta expresión, que además viene de los pueblos originarios, de las comunidades y pueblos indígenas que hoy tienen un reconocimiento, aun cuando constitucionalmente en el artículo segundo, y ayer hacía también una referencia nuestros amigos de Argentina, aun cuando en la Constitución Federal, la Constitución, solo se les menciona como entidades de interés público, en constituciones locales, y una de ellas es la de Oaxaca, en su artículo 16, se les reconoce personalidad jurídica. ¿Cómo vamos a compatibilizar esta situación del régimen de usos y costumbres? Si bien es cierto, tenemos ahí un camino andado con lo que es el convenio 169 de la OIT, que habla de esta compatibilización jurídica. Pero esta situación, que es importante, cómo el municipio del futuro, el municipio de mañana, va a poder hacer esa cohabitación jurídica con toda una serie de derechos que hoy están reconocidos en la Constitución. Otra de las situaciones importantes que juega el municipio es en materia de seguridad pública. Hay dos municipios a nivel universal, a nivel internacional, que dieron prueba de cómo, con la fortaleza de las relaciones y de la coexistencia social al interior de los municipios, se puede combatir la inseguridad y sobre todo todas las acciones de violencia criminal. Uno fue Palermo, con el alcalde Elio Luca de Orlando, y el otro fue en Medellín, Sergio Fajardo. Ellos demostraron que el municipio, que tiene una virtud que es la proximidad de las necesidades colectivas, puede ser un importante pilar para que ahí se construya, y sobre todo se construye a través de uno de los elementos importantes para el Estado de Derecho, la cultura de la legalidad, porque el Estado de Derecho no es un decreto, sino una decisión, sino un proceso permanente en el que todos,
gobernantes, gobernados, nosotros nos sometamos al respeto irrestricto de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por su ponencia. Ahora es turno del doctor Eduardo López Sosa, quien comentará la ponencia Municipio, expresión fundamental del federalismo mexicano. Previo a ello, doy cuenta de su síntesis curricular. Es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UAM, doctor con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac. En cuanto a sus actividades docentes académicas, ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, secretario y coordinador de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UEM, profesor en el posgrado de la Universidad Internacional de Integración de América Latina, República de Nicaragua, profesor invitado en la Universidad de Valencia, España, asimismo, conferencista en el Ayuntamiento de Valencia, España, y en la provincia de Salta, República de Argentina, así como en varios estados de la República Mexicana, en materias como derecho municipal, justicia administrativa, sistema de justicia penal y sistema anticorrupción. Destaca como conferencista magistral en el programa Colombia nos une en la ciudad de Bogotá en 2017. Actualmente es profesor de la Universidad Anáhuac, Campus Estado de México, en la maestría y doctorado en Administración Pública. Profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, en la Ciudad de México, y profesor de la maestría en Derecho Hacendario en el Instituto Hacendario del Estado de México. Entre sus actividades profesionales se encuentra que ha sido juez municipal de Toluca, primer síndico procurador y secretario del Ayuntamiento de Toluca, juez penal y civil de primera instancia en el Poder Judicial del Estado de México, magistrado regional y de la Sala Superior en el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, subsecretario de Gobierno Valle de Toluca, Gobierno del Estado de México, integrante del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, actualmente titular de la consultoría jurídica López Sosa y Asociados. Entre sus escritos y publicaciones se destaca como autor de los libros La lucha por el poder político en México, Derecho Municipal Mexicano, La administración pública en el constitucionalismo mexicano, autor con la maestra Natalia López Sosa Montes de Oca del libro Derecho Administrativo Mexicano. Asimismo, autor de artículos editoriales en los periódicos El Diario Toluca, El Financiero y actualmente en El Sol de Toluca. Asimismo, ha recibido diversos reconocimientos por su trayectoria profesional. Cedo el uso de la voz al doctor Eduardo López Sosa. Muchas gracias por esta presentación. Muy buenas tardes a todos ustedes. Sé que algunos ya están muy cansados y agotados, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo para concluir en tiempo y, como decimos en el ámbito jurídico, y forma esta plática, reflexión que el día de hoy nos convoca. Quiero agradecer en primer lugar a mi amigo César Camacho Quirós, el que nos haya hecho el favor de invitarnos y participar con esta pléyade de municipalistas, estudiosos, investigadores, no solamente en esta mesa, sino el día de ayer y el día de mañana, que hemos seguramente enriquecido a la institución municipal. Yo quiero referirme a mi tema, que se llama el municipio, expresión fundamental del federalismo mexicano. Primeramente, mucho se ha dicho de que estamos celebrando el quincentenario del municipio en México, pero yo he sostenido que es la primera institución jurídico formal que se crea en México. Jurídico formal, porque Hernán Cortés le dio formalidad a la institución que estaba creando, como se ha dicho, haciendo una enramada y con los habitantes de su tripulación constituyó el primer cabildo. Es decir, le dio formalidad jurídica a la formación del municipio. Pero Hernán Cortés era un estudioso del derecho. Él sabía que con el municipio se independizaba de Diego de Velázquez, del poder que tenía el gobernador de Cuba.
Entonces, él sabía que con el nombramiento de justicia mayor y capitán general podía seguir descubriendo mayor territorio de este continente y no quedarse con el nombramiento de alcalde, que era la autoridad superior, porque si se nombraba alcalde tenía que arraigarse en ese municipio, en el municipio de la Villa Rica de la Veracruz, hoy llamada La Antigua, que se encuentra como a 40 kilómetros hacia el norte del puerto de Veracruz. El municipio entonces sirvió de base a la conquista y colonización de América. Durante 3 siglos, de 1519 y prácticamente a 1521, el municipio fue muy importante, como lo fueron los funcionarios de la colonia, los alcaldes, el alférez real, los regidores, los alguaciles, el corredor de lonja, los depositarios, los procuradores, el juez de cargos, los fieles ejecutores. Una gran importancia que tuvo el municipio en América y particularmente en este territorio que es México. Llegamos así al siglo XIX, en donde se logra la independencia de este territorio. Y en el siglo XIX tuvimos 2 constituciones federales, la de 1824 y la de 1857. El federalismo mexicano es una genuina característica de nuestro sistema político. México ha vivido durante su etapa independiente, salvo 2 breves intervalos. En la República Central, de 1835-36, y en el dominio francés, de 1863 y 1867, pero hemos vivido siempre en un régimen federal. Formalmente, establecimos el régimen federal debido a 2 grandes herencias, la Revolución Francesa y la independencia norteamericana. De ahí obtuvimos principios fundamentales: la soberanía popular, obtuvimos el sistema representativo, obtuvimos el régimen federal, obtuvimos la supremacía constitucional y también obtuvimos el principio de la división de poderes. El artículo 40 de nuestra Constitución vigente dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática. Se le agregó laica, gracias a la iniciativa del doctor Humberto Benítez Treviño, aquí presente, y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, apenas creada bajo una reforma constitucional en el 2017 y 2018, en donde nuestro amigo común César Camacho fue constituyente para crear la Ciudad de México. Unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Siempre he sentido, y lo he dicho y lo ha afirmado, que ese artículo le falta un orden jurídico, un orden constitucional. Ese artículo le falta el municipio, porque resulta que nuestro mismo artículo 39 dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Entonces, el municipio, su naturaleza jurídica, si no es de un órgano descentralizado, si es de un nivel de gobierno, debe ser de un poder público.
porque emana de la voluntad del pueblo, porque emana, el ayuntamiento es electo popularmente, y quizá el orden de gobierno más genuino sea el municipio, porque surgió de la voluntad revolucionaria en el 115 de nuestra lucha armada de 1910. Ahí surge el municipio. Se soslayó en el siglo pasado en las constituciones de 1824 y de 1857, porque los constituyentes estaban debatiéndose cómo tendría que ser la República Mexicana, si centralista o federalista. Y se les olvidó ese orden de gobierno en las constituciones de 24 y de 57. Y es hasta la de, vigente de 1917, de apenas del 5 de febrero de 1917, cuando aparece el municipio en el texto constitucional. Y si en nuestro texto constitucional el artículo 49 habla de un supremo poder de la federación, y el artículo 116 habla de un poder público de los estados, también debe de haber un poder público del municipio, un poder público municipal. Así lo dice nuestra Constitución del Estado de México, y también lo dice la Constitución del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Desgraciadamente no le dan significado a ese poder público, porque se contagian con lo que dice nuestra Constitución Federal. En alguna ocasión platiqué con el doctor Humberto Benítez Treviño, y ya que había hecho la reforma del 40 constitucional, le dije, con el debido respeto, se quedó corta esa reforma, debió de haber incluido al municipio. Y si es un poder público, debe de tener las tres funciones de gobierno: la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial, en los mismos elementos que tiene el presidente municipal, tener única y exclusivamente la función ejecutiva, sin participar en el cabildo, o que el presidente de la República participe en el Congreso de la Unión, o que el gobernador del estado participe en el Congreso local. ¿No, verdad? Pues ¿por qué el presidente municipal si participa en el cabildo? Deben ser el cuerpo de regidores, que ya es un cuerpo deliberativo, colegiado y plural, únicamente la asamblea deliberativa y colegiada llamada cabildo, el cuerpo de regidores, como lo es el legislativo en el nivel federal y en el nivel estatal. Y los síndicos, la figura del síndico, que ya desde hace mucho tiempo era una figura que aplicaba justicia, debe de llamársele el juez o el coordinador de la institución municipal. Finalmente, sin temores ni prejuicios constitucionales o doctrinales, es menester reconocerle la división de poderes en las personas y órganos que actualmente ya tiene el ayuntamiento. Para ello se propone una reforma constitucional a los artículos 40, al título quinto, al 115 y al 124, reforma integral, reforma que nos daría vida a este orden de gobierno, porque siempre hemos dicho que tenemos tres órdenes de gobierno. Pues nuestra Constitución no lo reconoce, con toda claridad no lo reconoce, en el 40 no lo dice, menos en el título quinto, que está previo al 115. Tengo todavía tiempo, ¿eh? Bueno, por eso me lo quise tomar en el cronómetro, para que no me dijera. Aquí está. Decía yo que el título quinto dice de los estados de la Federación y de la Ciudad de México. Así se titula. Y luego sigue el 115, que habla de los municipios. Luego el propio 115. Entonces me propongo la reforma siguiente.
artículo 40, que diga: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, los que tendrán como base de su división territorial, de su organización política y administrativa, el municipio libre, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Ahí incorporamos al municipio. Título quinto debe decir: de los estados de la federación, de los municipios y de la Ciudad de México. Y artículo 115, adicionar en el párrafo segundo del artículo 115, diciendo: el poder público de los municipios se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse legislativo en un solo individuo. Se continúa en un tercer párrafo. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal que será depositario del poder ejecutivo. El número de regidores y síndicos que la ley determine, el cuerpo de regidores será el depositario del poder legislativo, y el poder judicial de los municipios se depositará en los síndicos del ayuntamiento. Vale una aclaración: cuando sea un solo síndico en municipios rurales, en municipios de característica de comunidad originaria, el síndico sería la justicia mayor, como lo fue en la época de la colonia. Y cuando sean dos o más síndicos, integrar un cuerpo, como tenemos en el Consejo de la Judicatura, en el Poder Judicial, en el ámbito federal y en el ámbito estatal, y que sean los síndicos los que organicen, a través de juzgados de paz, de juzgados delegacionales, la justicia municipal, que sería una justicia de paz, como éramos en su momento los jueces menores municipales. Y digo éramos porque yo fui el último juez de elección popular aquí en Toluca. Entonces, jueces de paz, jueces preventivos, para que puedan determinar y solucionar los conflictos vecinales y los conflictos familiares. Y finalmente, el artículo 124, que debería decir: las facultades que no estén expresamente concedidas en esta Constitución serán: los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados y a los municipios, de acuerdo con los principios de esta ley fundamental. Por su tiempo y su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas, pero ante el tiempo ya limitado que tenemos y ante la cantidad de preguntas, he seleccionado tres, basándome, entre otras cosas, en la reincidencia del tema. La primera pregunta es para la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, y la formulan, dice: en su participación mencionó que el municipio tradicional no se encuentra en ninguna parte. Agregó que por un lado está el municipio ideal y en otro el real. En ese no lugar, en ese espacio indefinido, ¿qué lugar debería ocupar la participación política femenina? ¿Y cuáles serían las tareas prioritarias de quienes, como usted, en su experiencia como síndica municipal, ocupan un cargo público de elección popular en esos espacios, no lugares? Concretamente, ¿qué lugar debería ocupar la participación política femenina y cuáles serían las tareas prioritarias de quien, como usted en su experiencia como síndico municipal, ocupan un cargo público de elección popular en los espacios? Considero que la participación política femenina está ya definida a través de la legislación electoral,
y que la única forma de hacer un papel digno es estudiando, dedicándose, llevar a cabo un esfuerzo muy amplio para poder hacer que perviva, que sobre todo el derecho pueda ser vigente. Considero que no existen fórmulas, no existen recetas, pero no hay otra forma de llegar a tener una participación, ya sea femenina, ya sea masculina, que cumplir con probidad y con apego a la ley lo que el pueblo le encomienda a uno mediante el voto. Muchas gracias, doctora. Ahora, la pregunta para el doctor Juan Carlos Benalcázar Guerrero. En cuanto a la iniciativa de gobierno abierto, ¿cómo ha funcionado hasta el momento en Ecuador y, en su perspectiva, cómo debería de funcionar para alcanzar su fin óptimo? Bueno, en Ecuador hemos tenido ya unas primeras experiencias. Yo creo que lograr un gobierno abierto es cuestión también de… hay una necesidad de seguirlo fomentando, de seguir creciendo con nuevas iniciativas. De lo que yo he podido investigar, hay resultados favorables en lo que se refiere a los presupuestos participativos. No necesariamente digamos que ya podemos estar satisfechos, pero ya se puede observar, especialmente en el municipio de Quito, ¿sí?, la incorporación en los presupuestos de partidas para obras públicas que han tenido origen en la participación ciudadana. No son las mega obras ni las cosas más importantes, pero ya podemos empezar a ver un avance, superar ese distanciamiento entre la autoridad y la sociedad es algo ya importante, ¿sí? Todavía falta mucho camino por recorrer. Es necesario implementar también estos tipos de gobiernos abiertos en otras entidades municipales y en otras entidades, especialmente más pequeñas. Han funcionado en una ciudad grande, se espera que puedan llegar a funcionar en otras ciudades, en otros de menor dimensión o con otro tipo de problemáticas. No es Quito, Quito es una de las pocas ciudades que tiene el gobierno abierto, es una de las pocas ciudades que hace presupuestos participativos. Falta todavía implementar muchas otras cosas, por ejemplo, el acto administrativo consensual, la toma de decisiones, la participación del ciudadano en las ordenanzas municipales, en las normativas. La silla vacía falta todavía hacer, ¿sí? Mucho falta fomentar la veeduría ciudadana para el control de la corrupción. Les decía que en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se le amenaza al veedor con el delito de injuria o de calumnia, como se llama ahora, lo cual es para mí un contrasentido. ¿Cómo puede una persona que va a hacer una observación donde va a encontrar pus, algo feo, donde puede encontrar algo feo, y al mismo tiempo se le pueda acusar de injuria? O sea, es algo que elimina la posibilidad de eficacia de la veeduría. Creo que falta mucho, de 1 a 10 podría decir que apenas se ha avanzado en un punto. ¿Qué puede hacerse? Sobre todo en el caso ecuatoriano, fomentar más a lo que se llama las instancias intermedias. En Ecuador son los gobiernos parroquiales, así que se necesitaría fortalecer eso. Pero más que nada, cambiar un poco aquel órgano que debería ser el garante de la participación ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el caso ecuatoriano, ¿sí? Como les dije, se convirtió en un botín político porque una de sus funciones era la de elegir ciertas autoridades. Ahora se está proponiendo su eliminación, la eliminación del Consejo, o que se le retiren estas facultades, porque eso contaminó, esa facultad de designación le contaminó mucho, le convirtió en un botín de algunos interesados en llevarse la tajada, y convertirlo verdaderamente en una instancia de participación auténtica. Eso en el caso ecuatoriano, la experiencia nuestra,
hace falta eso, que este órgano pues sea el garante verdadero de la participación ciudadana a través de las iniciativas que tiene a su cargo implementar. ¿Sí? Necesitamos reformas legales y sobre todo necesitamos implementar leyes de procedimientos administrativos donde se incorpore como paso obligatorio la consulta a los interesados dentro de la formación de los actos administrativos o de los reglamentos. Eso es lo que falta implementar. Se dictó en Ecuador un código orgánico de código orgánico de procedimientos administrativos donde esta aspiración quedó desechada. No se incorporó los procedimientos participativos en este código, por lo cual es otra de las cosas que lamentablemente en Ecuador hacen falta. Es decir, hay muy pocos resultados todavía. Se necesitan leyes, fortalecer las instituciones que son intermediarias para lograr la participación ciudadana. Eso es lo que pasa, lo que falta en Ecuador. Sí, bueno, espero que haya sido contestada la pregunta y muchas gracias por haberla formulado. Muchas gracias, doctor. La última pregunta es para el doctor José René Olivos, que dice: los municipios en realidad no proporcionan empleos al ciudadano, sino a los de la campaña del presidente, y además quieren tapaderas o personas de confianza en virtud de que van a manejar recursos que requieren discreción, evitando así la transparencia de los mismos. ¿Cuál es su opinión y que el servicio civil de carrera no ha sido ya regulado por la ley correspondiente? Muchas gracias por la pregunta. Precisamente establecí que es necesario llevar a cabo una política de Estado y no una política de gobierno. Una política de Estado planteada como una garantía constitucional en donde los gobiernos municipales se obligue a establecer el servicio civil de carrera, para que no quede sujeto el ingreso al reconocimiento de lealtades o adiciones partidistas o al pago de favores políticos. No existe en ningún municipio, al menos tengo conocimiento yo de ello, que exista una norma que regule un servicio civil de carrera municipal, ni en ningún estado de la República. Ha habido algunos casos que se ha planteado iniciativas en los congresos, como el de Aguascalientes, Zacatecas. Lo que tenemos es una ley de servicio profesional de carrera de la Administración Pública Federal, que fue expedida en el 2003 y que ha tenido reformas, la última el 2006. Sin embargo, esta misma ley que regula ha tenido sesgos muy lamentables. En algunos foros internacionales como el CLAT se ha ventilado algunos casos como habiendo 5 direcciones que se sometieron a concurso, participaron 5,000 personas. Y de esas 5,000 personas nada más se asignaron a 2, y 3 de esos cargos se declararon desiertos. Entonces ahí tenemos un ejemplo de los sesgos que existían dentro del gobierno federal. ¿Qué pudo haber sucedido? Bueno, pues que a lo mejor los parámetros de evaluación no estaban bien formulados, y también habría que evaluar si esas 2 personas ya no ocupaban ese cargo. Entonces, no es un tema sencillo. Yo creo que, por eso decía yo, puede haber un municipio que impulse y cree una norma para establecer el servicio civil de carrera, pero ese gobierno puede llegar otro y derogar o abrogar esa disposición. Entonces no necesitamos políticas de gobierno, necesitamos políticas de Estado. Yo creo que eso es lo que va a garantizar este servicio civil. Y ahora, no se trata de establecer todos los cargos, se trata de establecer cargos que permitan una administración eficaz, que cumpla con parámetros de mérito, bueno, que pueden ser jefes de departamento, en áreas de la hacienda o de tesorería, de servicios públicos, pero sí necesitamos personal calificado y que tenga permanencia.
Finalmente, lo que se trata es dar continuidad a los programas. Se pierden muchos recursos públicos en los ayuntamientos, se inician obras, quedan inconclusas, no se llevan a cabo por una falta de pericia, no hay proyectos de inversión, en fin, hay una gran cantidad de aspectos. Eso es nada más uno de los aspectos. Ahora piensen ustedes, ecología, transparencia, rendición de cuentas, administración de recursos, proyectos para la coinversión federal, estatal y municipal. Yo creo que es más complejo que eso. Por eso yo pienso que es de trascendencia este tema que me parece que ha sido olvidado. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los participantes de esta mesa 3, retos legales y administrativos del municipio. Por cuestiones de tiempo no haremos la entrega protocolaria de constancias, sino ahora en el receso, y les pedimos que nos incorporemos a la siguiente mesa en los siguientes 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, se les comunica a todos los presentes que en el ánimo de ajustarnos a los tiempos y los horarios de nuestro programa, se abre este espacio para un breve receso para que ustedes puedan acercarse a la mesa del coffee break, pero sí les pedimos que en el ánimo de poder ajustarnos a los horarios y tiempos del programa sea solamente el receso de 5